Qué calor es en el desierto. Solo quería ayudarle. ¿Y lo hizo? Quédese ahí mismo. Perdí mi caballo, así que ahora seguiré en el suyo. Es que yo no se lo ofrecí. Voy a comprárselo, amigo. Estoy seguro de que no se negará. Le pagaré bien. Le doy su vida. Feliz cumpleaños, pequeño Joe. Nos quedó bastante bien, ¿verdad? Quedó bien, sí. Lo que pasa es que no sé si a Joe le va a gustar. ¿Por qué no ha de gustarle? Pues a lo mejor piensa que ya es demasiado viejo para fiestas de cumpleaños, papá. No, no puede ser. A nadie llega a disgustarle nunca reunirse con sus amigos para celebrar algo. Tenemos ya la res lista para asarla, papá. Y los músicos vendrán al anochecer. Bien. Sí, creo que le va a gustar. No. Gracias por venir. Ah, Ben, fue una gran fiesta. No nos divertíamos tanto desde que se casó por cuarta vez el juez Potter, ¿recuerdas? Sí, recuerdo esa vez. Adiós, Ben. Y no te preocupes más, hombre. No entiendo, no me preocupo por nada. Ben, recuerda que te conozco hace años. Joe llegará pronto, descuida. Gracias por invitarme, ¿eh? De nada, me alegro de verte. Adiós. ¿Y tú a dónde vas? Contigo y Adam. Yo voy a dormir. ¿De veras? También debes estar cansado, acuéstate. Oye, algo anda mal. Joe se sabe cuidar solo, Hoss. Alguna tontería ocurrió que le ha hecho demorarse. Sí. Se detuvo unas horas en alguna taberna. Hoy no. Lleva el dinero del ganado que vendió. Te digo que él sabe cuidarse como tú y yo. No voy a salir a hallarlo solamente porque se demoró 2 o 3 horas. Él no es un niño. Tal vez estuviera muy cansado. Decidió dormir en algún hotel y seguir luego. Se burlaría de nosotros si saliéramos a buscarle. Nos aseguraríamos yendo de una vez. No pienso hacerlo. Ya salgo. Estaba desierto. Lo vi al llegar. Descanse un rato. Lo vi. No había aquí nadie. Esto estaba desierto cuando vine. Debe dormir, señor Cartwright. ¿Sabe? Tenía un papel en el bolsillo. Tuve que leerlo. No podía ya soportar la curiosidad. Sí, pero yo sé que no vi gente al llegar. Estaba todo desierto y abandonado. Cálmese. Oiga, tiene que dormir, descansar. Eso es. Se repondrá. que averiguó Corman? Solo su nombre, que es joven y fuerte, y que lleva un revólver. Hay muchos que lo hacen. Eso no significa que lo use bien. Creo que este podrá. ¿Y si no lo hace? Es preciso intentarlo. Hemos aguardado tanto tiempo ya. Recibí del pequeño Joe Cartwright. ¡Pequeño! Eso lo que significa es que soy el menor de 3 hermanos. Por eso me llaman así. 200 veces a $10 por cabeza. $2000. ¿Tanto dinero tiene usted? Lo tuve antes de venir. Un hombre lo robó. Lo recobraré. Tenía que saber si usted era real. ¿No lo cree? Es difícil. ¿Quién es el que estuvo aquí hace un rato? Mi padre. ¿Cómo se llama esto? Martinville. Martinville. Cuando llegué no era Martinville, no era nada. Oh, usted tiene una herida en la cabeza. No había bebido agua y el sol hace a la gente ver cosas raras a veces. Sí, no lo niego, pero sé que ayer esto era un lugar abandonado. Lo vi desierto. Hablará luego, ¿ah? Aún no sé su nombre. Me llamo Luis Corman y tiene que descansar. Lo ordenó el doctor. Oiga, yo no hago caso a los médicos. Si fuera orden de la enfermera, sería distinto. Entonces lo es. Le ordeno que descanse. Es usted muy bonita. Bien, dormiré. Lo haré. ¿Cómo está? Inquieto, hizo preguntas. ¿Y qué contestaste? Hice lo que tú dijiste, no le revelé nada. Ya iba a cerrar la tienda, señora. ¿Desea algo? Nada importante. Regresaré mañana. Es bonita. Se podría hacer un lindo vestido con ella. Aunque no un vestido de luto para una viuda como yo. Para una fiesta, sí. ¿Cuándo va a ser la fiesta? La celebración. Llegó su Salvador, ¿no es cierto? Estarán contentos. ¿Cuándo es que lo van a sacrificar? Parece que mi suerte está mejorando. Apuesto otros 500. Y yo igual. Hoy las apuestas son altas. Con palillos de dientes como dinero. Es más divertido apostar mucho, nos sentimos importantes. Busquen otra diversión porque ya es hora de almorzar. Oh, no puedo comer otra vez, no tengo hambre aún. Si las mujeres del pueblo pueden cocinar todo esto para usted... Sí, claro, si pueden cocinar yo puedo comer, ya sé. ¿Son ustedes así con todos los que llegan? Nos gusta ayudar cuando es posible. Entiendo, pero han venido todos a saludarme y hasta a traerme regalos. ¿Y eso es malo, acaso? No, desde luego que no es malo. Yo me sentiría orgulloso de vivir en este lugar. ¡Hey, un momento! ¿A dónde van? Me ganaron 20.000. ¿Me van a dejar así? Bueno, tenga. Ahora quedamos en paz. Volveremos por la tarde. Bien, trato hecho. Supongo que ahora no le molestará que me siente. Le traje caldo de gallina de la señora Allison, sopa de papas de la señora O'Leary, caldo de res de la señora Turner y además hay guisado irlandés. ¿Por dónde empezará? Por cualquiera. Luis, ¿quién es esa? ¿No ha decidido aún lo que quiere comer? Oiga, ¿qué ocurre en Martinville? ¿No piensa ya que es el mejor pueblo que usted haya visto? Sí, aún lo pienso. Solo que cuando vine... Estaba casi sin vida, ya que habló de eso. Pregunté y jamás me contestaron. Ninguno en el pueblo dijo nada. ¿Dónde estaban al llegar yo? Fuimos a un funeral. Sepultamos al alguacil que falleció. Alguacil de Martinville. Es un niño. No tiene ni 25 años. Le necesitamos, señora O'Brien. Usted lo sabe. Usted debe entenderlo mejor que los demás. ¿Quieren que lamente lo que les ocurre? No, solo esperamos que usted no intervenga. Solo eso. No habrá otra ocasión, quizá. ¿Tuvieron otra una vez? ¿Pero qué hicieron con ella? Bueno, no será lo mismo esta vez. Yo le suplico que no intervenga. No lo han visto. Y debió detenerse aquí. Siempre que pasa por aquí lo hace. ¿Y ahora qué, papá? Continuar buscando en los sitios por donde habrá de pasar. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, no sigas preocupándote. Señor Cartwright, te presento a la señora O'Brien, la viuda del alguacil. Me alegra conocerla, señora O'Brien. No veo por qué motivo. No debe usted alegrarse aquí por nada que pase. Señor Cartwright, váyase de este lugar enseguida. Díselo tú, Luis. ¿Aún no sabe lo que el pueblo planea? Quieren asesinarlo. Lo matarán igual que mataron a mi esposo. Déjelo tranquilo. No va a dar crédito a sus tonterías. Un momento, Luis. ¿De qué habla ella? De nada. Desde que murió su esposo, ella se imagina cosas que no existen. No me escucho. Lo van a matar y no escucho. En un caballo pinto, ¿eh? Sí. Estuvo aquí, igual que el que dicen. ¿Se fue? No, se fue ayer por la mañana. Dijo que iría a la cantina que hay junto a Dry Bluff. ¿No le vieron allá? Eso no es culpa mía. De modo que está entre aquí y Dry Bluff. ¿Se cerró? Sí, se curó gracias a ti. Es hora de que me vaya. ¿Tan pronto, Joe? Tengo mucho que hacer. ¿Vas a buscar el dinero? No me gusta perder lo que me han confiado. Tengo que recobrarlo. No sé cómo, pero debo intentarlo al menos. Adiós. No me dejes, Joe. No puedes dejarme. Me iré. Pero volveré. Señor Corman, señor Masterson, ya me voy. Quisiera que hubiera un modo de pagarles lo que hicieron por mí. Lo hay. Póngase esto. No creo que lo diga en serio. Todos estamos seguros de que lo hará. Vaya, me siento halagado, pero... Sabemos que lo hará bien. No soy el tipo de hombre que necesitan. Quizá, pero hombre sí es. Un hombre paga sus deudas. Un momento. Hace un rato dijo que nos debía algo. Él le dijo que si quería nos podía pagar. Quiera o no, esperan que lo haga, ¿verdad? Mírelo así si lo prefiere. Le ofrezco un empleo nada más sencillo. ¿Ah, sí? ¿Es sencillo, de veras? ¿Y por qué no me dicen qué fue lo que pasó con el alguacil? ¿Por qué me advirtió a alguien que me fuera? Nosotros creíamos que le había gustado Martinville, que nos daría la ayuda que nos hace falta. Bueno, pero ¿contra qué? Acaben de decirme lo que pasa aquí. Sé que hay algo. Bien, se lo diré yo. Entonces me largo. Denme un caballo. Señor Masterson. Me dará un caballo usted. Me lo venderá. Gracias. Necesito un caballo. ¿No puede nadie venderme uno? No hallará quien le dé nada. No insista, señor Cartwright. Deténle, Luis. Lo intenté, papá, pero... Quizá ahora lo logre. ¿Qué hago? Tú eres mujer y le agradas. Pero él es un ser humano. Un ser humano, Luis, uno solo. 1 contra 200. Nosotros importamos más. ¡Aguarda, Joe! ¡No te vayas! ¡Joe, espera! Veo que tengo muchos amigos aquí. ¿Qué hicieron? ¿Escondieron los caballos? Cuando vine aquí me hallaba peor que ahora. Me iré caminando. Somos todos prisioneros en este sitio. ¿Es que no te das cuenta? ¿Cómo? ¿De quién? De un hombre, Félix Matthews. Se llevó nuestros caballos y asesinó al alguacil. Él y todos sus bandidos son dueños del pueblo desde hace años. Cuando vuelven a descansar después de sus fechorías, empieza el horror de los abusos que cometen. ¿Por qué no se lo impiden? No hay modo de evitarlo. Cuando llegaron al principio, jamás molestaban a nadie. Gastaban mucho dinero y eso nos gustó. Poco a poco se hicieron más fuertes y nosotros nos hicimos más débiles. Sin darnos cuenta, se quedaron con todo. ¿Y por qué razón no me dijeron eso antes? No sé, yo quise hacerlo. Pero no creí que te pudieran interesar nuestros problemas. ¿Por qué cambiaste? Ellos vuelven esta noche. con sus bolsillos abarrotados, apestando a sangre todavía, y querrá mucho más que whisky y comida. Matthews me quiere a mí. He podido negarme siempre hasta ahora, pero ya no sé ni qué hacer, Joe. Total, sé que al fin perderé. ¿De modo que tu padre y los demás dejarían que te ocurriera algo así sin rebelarse? Todos querrían impedirlo, Joe, pero no se atreven. Te necesitamos. Solo tú salvarías el pueblo. ¿Qué debemos hacer, Joe? ¡Luchar! Es que nunca se les ha ocurrido vencerlos. No somos luchadores, eso es todo. Nadie lo es, hasta que vea amenazada a su familia, su hogar o su país. Oiga, solo les rogamos que nos ayude usted. No me pidieron nada, querían engañarme para que aceptara un empleo del que yo nada sabía. Pues ahora lo decimos, sinceramente. Un solo hombre nada va a lograr. Se necesita que todos ayuden, todos y cada uno, ¿entienden? Bueno, tenemos gente y armas aquí. Solo falta quien nos guíe. Una persona valiente que exponga su vida. Defenderé el pueblo, sí. Colóquenlo junto a eso. Eso no va a ser suficiente. Lo saltarán con los caballos. Es lo que quiero, que se metan para poder hacerles blanco fácil cuando estén atrapados. No hay otro modo. Traigan ese aceite y mojen bien la barricada. ¿Tienen los rifles para los que estarán en los tejados? Los tengo yo. Bueno, entonces voy a revisar las otras barricadas. Bien. ¿Qué le has contado? ¿Lo buenos que son todos ustedes? ¿O dijiste la verdad? Si le digo la verdad, ¿me hubiese creído él? No. Entonces lo reconoce. Y el pobre no lo sabe aún. ¿Lo convenciste sola? ¿Le ofreciste algo que no vas a darle? Una vida corta y feliz contigo, largas noches de luna, con el olor de la muerte cerca. ¿O fue una oferta menos idealista que esa? ¿Qué otra cosa ofreciste que no cumplirás? ¡Salga de aquí! ¿Con qué era eso? ¿Quieres llevártelo contigo, no? Y eso es. ¡Oh, Katie, váyase! Luis, no es justo que ese muchacho de su vida. No tienes derecho a engañarlo. No tiene que morir, Katie. Que no, ¿eh? Un hombre contra todos ellos. Pero, Katie, es que no nos queda otra alternativa. Nuestra única ocasión de salvarnos es esta. Saldremos de este lugar al fin después de tantos años. Por salir de aquí, hasta matarías. Los otros han puesto barricadas. Actúan como gente valiente. Pero tú los conoces. Cuando la lucha empiece y abandonen a Joe como hicieron con mi esposo, no habrá quien lo salve. Aunque pudieran ayudar a Joe, no lo harían. Este pueblo no se salvará nunca porque no tiene hombres. No los tendrá. Todo esto se lo tienen merecido. no va bien, Luis. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Lo sientes ahora? ¿Que sí siento qué? Que te hayamos mezclado en esto. Mucho peor estaría yo si lo hubiera hallado, Martinville. Tal vez estaría en el desierto, muerto. ¿Haces esto por mí? Lo voy a hacer, es lo que importa. No, no lo es. Hazlo por todos, así tiene que ser. Solo así. Bueno, lo hago por todos, Luis. No lo dices por callarme. Si no es así, no servirá. Ahora vienen. Oímos sus caballos. Basta, detengan sus hombres, Matthews. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué ocurre? No tenemos que decírselo, usted lo sabe. Masterson, Corman, no veo dónde están. Suban aquí. ¿Otra vez con sus bromitas? Pues sí, ya lo ves, señor Matthews. No demuestre temor, Coleman. No es un juego, Matthews. Ha finalizado su reinado. Se puede ir. Oiga, Masterson, quita ese montón de cosas del medio de la calle. Queremos pasar. Nadie va a quitar nada. No dejarían morir a este chico tan joven, ¿eh? No estaría bien eso. No me asusta. A ver, ¿qué hará? Aunque no me tema, lo mataré. Escuchen todos, oigan lo que voy a hacer. Me iré con mi gente a dormir un par de horas. Cuando regresemos, veremos cómo nos tratan. No les diré cuándo será eso, quizá dentro de 3 horas o tal vez esperemos hasta el amanecer. No sé todavía, pero volveremos. Si esa barricada está puesta ahí, entonces les va a pesar. ¿Saben lo que haremos? Si no lo saben, yo se los voy a explicar. Si no me hacen caso, los mataré a los hombres. No perdonaré una sola vida. Piénsenlo, señores. Piensen en lo que les puede pasar. Oh, y usted, Masterson, recuerde esto, si nos obliga a luchar, no gaste todas sus balas en mí y los muchachos. Guarde algunas para las mujeres y los niños. Te lo advertí, ¿no? Hasta ahora salió bien. No podrá decir lo mismo si no se va enseguida. Cualquiera diría que usted protege a Félix Matthews. Creí que había matado a su esposo. Sí, Matthews hizo el disparo, en verdad. Pero solo eso. ¿Sabe quién mató a mi esposo en realidad? Se lo diré. Fueron los cobardes que nos rodean. Mi esposo les dijo, vamos a luchar. Y estuvieron de acuerdo. Pongan barricadas, dijo él. Y todos salieron corriendo de sus casas con sillas y mesas. ¿O es que creía que esa idea no se le ocurrió nada más que a usted? Esta vez servirá. ¿Lo cree? ¿Triunfará de veras donde otro fracasó? ¿Y si la historia se repite? No la escuches, tú tienes razón, será diferente esta vez. Ah, sí. ¿No lo nota? Ya comienzan a asustarse, fíjese. Dentro de unas horas las barricadas desaparecerán. Cuando eso suceda, Félix Matthews entrará buscándole a usted. Y no va a venir ni un solo hombre en su defensa. Así le van a pagar. sombrero. Hay huellas de dos hombres y de un caballo. Sí, quizá el otro dejó a Joe a pie. Eso fue. Vamos. No quiero hacerlo. No se dan cuenta de que cálmese, es inútil. Amigo, no hay que ponerse así. Es que sé que no dará resultado. Llévenselo. Es verdad. Todo esfuerzo será inútil. Pero no ven que los asustaron. Algo han ganado. Ellos saben bien que no pueden contra tanta gente. Se retiraron hoy, sí. Pero vendrán dentro de varios días. O de unas semanas. Al fin entrarán. En otras palabras, se rinden. No es que nos hayan asustado. Es asunto de sentido común, entienda. Lo jugamos todo y ganaron. La derrota es fácil con cobardes como ustedes, que venden todos sus derechos por un triste puñado de monedas. Y cuando notan que fue un mal negocio, se proclaman víctimas. No nos juzgue, joven. ¿Por qué no he de juzgarles? Porque aún no nos conoce. Es cierto que creímos que podíamos ser fuertes, pero... No, lo que creyeron fue que yo era más fuerte que todos. Pues no lo soy, solo no puedo. Fue inútil. Otra vez igual. Antes de intentarlo, se rinden así. Se lo advertí, pero usted no lo creyó. Le dije la clase de cobardes que eran. ¿Qué hacer? ¿Qué puede uno hacer? De veras, lo siento yo. Los perdí. Anoche estaban dispuestos a pelear y ahora nada. ¡Aguarde! ¿Qué pasa? ¿No me oyó? ¿Quiere quitar esto? Pues yo lo haré. Yo les mandé ponerlo y yo les diré cómo se quita. Primero se tira el valor. Peligroso ser valiente. Luego desaparece la hombría. Otra cosa que no necesitan es el cuidado por la seguridad de sus mujeres y niños. Ya es tarde para eso. Y solo queda una cosa. Aunque sea insignificante, tendrá que desaparecer. Ahí tienen mi respeto. No les queda nada ya. Deben estar orgullosos. Seguirán viviendo. Y Matthews podrá entrar cuando se le antoje hacer solo su voluntad. Pero yo no me quedaré a esperar a que él llegue. Si un hombre puede entrar, otro puede salir. Y eso es lo que voy a hacer yo. Todavía tengo aquí esto. Y voy a usarlo, ¿comprenden? Iré a buscarlos donde estén. Y cuando me tope con ellos, mataré a todos los que pueda, aunque ellos me maten luego a mí. Ahora, díganme si hay un hombre dispuesto a seguirme. ¿Sería suicidarse? Tal vez no. Este es un truco de caballería. Cuando no hay más esperanza, se ataca. Yo puedo dirigirlos si me respaldan. No podemos subir este monte. Si nos ven, nos matarán. No, ellos no esperan ningún ataque. Están confiados allá. Podremos vencerles. ¿No va nadie conmigo? Sí, yo iré. Y otros irán si usted los guía. Claro que los guiaré. Lo que él dice es verdad. Y tenemos que hacerlo. Por nosotros y los nuestros. ¿Nos acompaña? Sí. ¿Quién más se atrevería? ¡Díganlo! Iré a convencer a los de las demás barricadas. Joe, ten mucho cuidado. No quiero que te preocupes. Nada nos pasará. Llevamos las de ganar. Joe, hay algo que no sabes acerca de nosotros. Cartwright, estamos listos. Quiero verte aquí aguardando cuando regrese. Corran hasta esas rocas lo más rápido que puedan y sepárense. ¡Vamos! El dinero está ahí, en las alforjas. Gracias. Pero ese no es Matthews. Es el que me quitó el caballo. No sé cómo lo alcanzaste. Tú ibas a pie y además solo. No, pero yo no estaba solo aquí. Y la gente del pueblo. ¿Qué gente? ¿A dónde se fueron? Aquí solo estamos nosotros, Joe. Sí, pero es que hace un rato yo vine con el pueblo que me seguía. Todos los de Martinville. Escucha, Joe. Hijo. Yo no sé a qué te refieres al decir eso. Pero Martinville es un pueblo fantasma desde hace varios años. Es cierto eso. Sí. Luis. Aún no entiendo. Yo conocí a la gente de aquí. Hablé con ellos y les ayudé. Es el efecto del sol tan caliente y de esa herida de la cabeza. El sol hace ver a uno cosas muy raras. Eso dijo Luis también. ¿Luis? Una joven que conocí aquí. Hijo, en Martinville no hay gente. Está abandonado desde hace años. Hasta cuenta una leyenda acerca del pueblo, algo de un alguacil. ¿O'Brien? No sé cuál era su nombre, pero según la leyenda, Martinville le abandonó. Dejó que unos asesinos le mataran. La viuda maldijo a los que le traicionaron y condenó a la población a vagar por las calles durante toda una eternidad, sin esperanzas de salvación hasta que viniera un hombre valiente que estuviera dispuesto a exponer su vida por ellos. Qué leyenda extraña, ¿eh? Todas las leyendas son o extrañas o cómicas, depende de cómo se miren. Sé que había gente aquí, yo la vi. Joe, otro día hablaremos de ello, vámonos. Papá, espera. Esto no estaba aquí cuando llegué a Martinville. Imposible. Te juro que no estaba. Yo mismo ayudé a colocarlo aquí cuando defendíamos el pueblo. Joe, vámonos a casa. Aquí no hay nadie. Cuando un hombre tiene una convicción, una fe en algo que conoce, cuando no duda, no hace falta que discuta, ni que lo pruebe. Eso lo guarda en su corazón. Martinville.